y el mundo. Presidente Arzú viajó a Cumbre de Costa Rica. Antes de viajar, el mandatario habló sobre temas de interés nacional. Mandatario complacido por reacciones internacionales al tema de la paz. Arzú sorprendido por ataques a solo un mes de su administración. En una forma poco usual, sin los 21 cañonazos y el ostentoso protocolo acostumbrado, el presidente Álvaro Arzú viajó a Costa Rica para asistir a la cumbre de mandatarios. Vamos precisamente a coordinar con todos los países centroamericanos nuestra relación con México, ese intercambio comercial, ese proceso de globalización que ya está en marcha y el cual pues le vamos a dar todo el impulso para que precisamente Guatemala se incorpore al concierto de naciones democráticas que ya intercambian productos, mercaderías con controles máximos de calidad y abrir esa compuerta al mercado más grande del mundo, que es nuestro mayor interés, que es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Antes de viajar, el presidente aprovechó para tocar algunos temas de interés nacional, entre ellos comentó la denuncia que hiciera el Ministerio Público, quien afirmó que el atentado de que fue objeto en La Antigua no fue más que una muerte extrajudicial. Es una barbaridad la forma en que se le ha dado vuelta a este incidente desgraciado, ¿verdad? De tal manera que en 5 días el agresor se convirtió en víctima y las víctimas que fuimos nosotros nos convertimos en agresores. No sería raro que ahora que regresemos con mi esposa nos vayan a someter al paredón de fusilamiento. No sería nada raro la forma en que le han dado vuelta completamente a la situación. El presidente Arzú dijo que hasta el momento ha sido un tanto irresponsable la forma en que se ha tocado este tema por algunas instituciones como el Ministerio Público. La forma en que se están manejando las cosas es verdaderamente increíble. Increíble es la forma en que se ha trastocado. En fin, yo voy a hablar hasta el final. Que hablen todos, que retuerzan los acontecimientos, que lo hagan, ¿verdad? Y al final, pues voy a hablar yo, porque yo voy a hablar no de un hecho que me contaron, sino de un hecho que yo viví. Y entonces, pues el pueblo de Guatemala podrá calificar. A la pregunta de la prensa que si creía que hay sectores que se quieren aprovechar para hacerle daño a la imagen de su gobierno, Arzú respondió así. En cinco días, por el hecho de que nosotros hayamos querido hacerlo en una forma pública y cristalina, probablemente en gobiernos pasados el cadáver se hubiera tirado en algún barranco, el pick-up lo hubieran tirado en otro y aquí no pasó nada. Yo he querido hacerlo en forma pública y cristalina y ¿cuál ha sido el resultado? En 5 días a las víctimas las habían convertido en agresores y a los agresores se convirtieron en víctimas. O sea, es verdaderamente increíble. Sobre el tema de los privilegios, el presidente señaló lo siguiente. Sí, eso está muy relacionado con el fuero militar. Pues ahí realmente yo creo que va a haber que crear un debate. Un debate, ¿verdad? Porque los militares dicen que hay que quitar el fuero de prensa, la prensa que hay que quitar el fuero de los militares. Pues yo soy un ciudadano común y corriente que me gustaría escuchar un debate al respecto, que haya un debate público al respecto, para que se pueda el guatemalteco formar un juicio de qué es lo que constituye un fuero especial, cuál es el objetivo que pretende un fuero especial y cuáles son los fueros especiales que existen. En relación a las negociaciones con la comandancia de la URNG, Arzú indicó que se está trabajando para llegar a acuerdos concretos. Ese tema de la paz, pues es otro caso. Acuérdense ustedes cuánto se nos criticó durante este mes de que no teníamos nada, ninguna estrategia. Y nosotros desde un mes antes de las elecciones ya habíamos logrado desentrampar, despantanar precisamente las pláticas de paz y hemos logrado avances enormes sobre la misma en materia de confianza para llegar cuanto antes a un acuerdo duradero de la firma de la paz, pero sobre todo para cumplir con los acuerdos de la paz, que es lo que más nos interesa. Sobre las reacciones que se han dado, señaló que la comunidad internacional ha recibido con beneplácito la forma en que se ha manejado el tema en su gobierno. No tienen idea, no tienen idea, y ojalá ustedes lo saquen, no tienen idea la opinión tan favorable que tenemos de la prensa internacional. Vamos a sacar unos comunicados con los recortes de lo que ha dicho en este mes la prensa internacional sobre el gobierno de Guatemala. Mire, ha sido tan positivo. Medios informativos como el New York Times, el Miami Herald, el Washington Post, diciendo que por fin hay cambios sustanciales en Guatemala
Y sin embargo, ayer leía un artículo de un editorialista de prensa que decía que en un mes no hemos hecho nada. ¿Y esos cambios incluye la depuración de las ciudades? Incluye todo, incluye una reorganización general del aparato del Estado, una modernización administrativa, la agilización de los expedientes, indudablemente también la depuración de las fuerzas de seguridad, y no quiero decir que con esto se haya acabado, hay mucho que hacer todavía. Sobre la forma en que ha transcurrido el primer mes de su gobierno, Arzur se mostró sorprendido de cómo ha sido atacada su administración. Nunca he visto yo un acoso tan grande en contra de un gobierno. Ahora se dice que no hemos presentado nuestra declaración de probidad, pero si tenemos hasta el 27 de febrero para poderlo hacer, ¿por qué no nos dejan ni siquiera cumplir con los plazos? Hoy era titular de uno de los medios más importantes del país, diciendo que no hemos presentado nuestra declaración. Pero hombre, si tenemos 30 días hábiles para poderlo presentar de acuerdo a lo que establece la ley del organismo judicial, no estamos tratando de ocultar nada, no tengo necesidad de ocultar mis bienes, ahorita son de dominio público, y presentaré mi declaración de probidad tal y como lo he hecho siempre. ¿Por qué el acoso? ¿Por qué la insidia? ¿Por qué el odio en contra de un gobierno que se está iniciando? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué pretenden? No lo entiendo, señores, no lo entiendo. Y por eso ya todo el gobierno, el Congreso, todos están renuentes a dar información, a dar entrevistas, porque todo es trastuncado, todo es retorcido, todo es exaltado, y salen las calumnias y las difamaciones a flor de tierra. ¿Qué es lo que pretenden? Es un gobierno que tiene un mes de haberse instalado. Para podernos instalar tuvimos 5 días desde que se conocieron los resultados en el Tribunal Supremo Electoral hasta que empezamos a actuar. Y tenemos un mes de haber recibido el embate. En la primera semana, la prensa hizo 47 anuncios inminentes de huelga en el organismo judicial, en el INDE, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud. Inminente huelga. Ya pasó un mes y no ha habido ni una huelga. La decisión de no vivir en la casa presidencial fue bien aceptada al principio, pero ahora se le critica por estar en su casa, denunció el presidente. Ahora se dice que ¿por qué el presidente se fue a vivir a su casa? Cuando la necedad era que no se fuera a vivir a su casa. Ahora pone en peligro a la ciudadanía. ¿Que por qué sale a los caminos de su país? Yo voy a seguir saliendo a todos los caminos a la hora que quiera y acompañado de quien quiera, porque le voy a demostrar al mundo que no somos un país de salvajes, que el presidente, para estar seguro, tiene que estar fuera de su país. No, señores, vamos a seguir actuando cristalinamente, a pesar de las calumnias, de las difamaciones y de las mentiras. Vamos a seguir haciendo una vida común y corriente para demostrarle al mundo que somos un país civilizado. Y créanme, sinceramente, señores, que ustedes no nos están ayudando mucho. Muchísimas gracias.